Seguimos hablando con Tato Valderrama. Tato, tú decidiste darle formalidad. Hiciste una C, amor y convicción, que le da, digamos, ahora sí, toda la formalidad y toda la visibilidad que requiere una de estas tareas. Sí, lo que hicimos fue hacer profesional el servicio que hacíamos a la comunidad, ¿verdad? Tratamos de profesionalizarlo, empezar a medirlo, empezar a darle un orden, tanto administrativo como en logística, para que realmente produciera el impacto que necesitamos. Ya era algo más que visitar un lugar, que atender a una familia, ¿sí? Ya tenía un orden todo esto. Entonces decidimos fundar Amor y Convicción AC, que hoy en día pues, se ha caracterizado por ser un organismo que maneja voluntariado, que pues, tiene corazón en lo que está haciendo y también sabiduría para ejecutar lo que estamos ¿Cuántos haciendo. ¿Cuántos años tiene ya Amor y Convicción AC? Amor y Convicción AC tiene aproximadamente 2 años. Constituidos tenemos poco tiempo todavía. Nosotros, personalmente, pues muchos años, ¿verdad?, en la filantropía, pero desde que le apostamos todo, desde que abandoné totalmente mi trabajo, desde que nos volcamos a esto, pues tenemos 2 años. Dejar las cosas que ya tienes seguras por meterte a un proyecto tan arriesgado a veces, ¿no? Híjola, tiene sus retos, como tú lo mencionabas, pero al final del día es lo que amas, es lo que te apasiona. Y eso es un motor interno increíble, ¿no? Y hoy en día yo veo jóvenes y les digo, apuesten todo por sus sueños. Exacto. Apuesten todo por sus sueños, hagan lo que tengan que hacer. El padre de familia, pregúntele a su hijo, ¿qué necesitas para alcanzar tus sueños? No te burles de lo que él quiere lograr, sino dile, ¿qué necesitas? Claro. Y el joven necesita eso, estar dispuesto a vivir por una causa y también estar dispuesto a dar la vida por una causa. Yo les digo a los muchachos, muérete en la raya. Claro. Oye, que quiero estudiar en Canadá, muérete en la raya. Sí, si no perseguimos nuestros sueños, estamos muertos. Total, ¿no? O sea, ¿qué estás persiguiendo? ¿Un cheque o tus sueños? El cheque va a llegar, por añadidura, pero no pongas tus objetivos en el cheque, sino en tus sueños. Exacto. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Un buen cheque o tus sueños primeramente? Las personas más exitosas dicen que lo que vale la pena es pelear por tus convicciones. Lo demás se va acomodando. Lo demás es producto, pues, de tu propia lucha, ¿no? Y es bíblico, ¿no? Primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así primero es. Busca lo que Dios tiene para ti, por lo que te trajo al mundo y eso es lo que te va a llenar totalmente. Veo muchos jóvenes hoy en día frustrados, con buen trabajo, ¿verdad? Pero no es lo que tenados, aman. Tenados, ¿no? Llega el día lunes, se andan quejando porque van a ir a trabajar, salen a las 4, están viendo su reloj a ver si ya son las 4 para salirse. Esa gente tarde o temprano ni siquiera en su entorno va a ser ni a veces productiva, ¿no? Pero es bien interesante cuando observas a gente, hasta el que te está acomodando un carro, ¿verdad? Afuera de un supermercado, que tú de repente ves cuates bien apasionados. Saben atender a la gente, sí, saben dar un servicio, ¿no? Entonces dices tú, hasta ganas te dan de darle una propina, claro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, qué interesante es observar los perfiles de las personas. Exacto. Cualquier trabajo es tan digno como uno lo quiera hacer y tan apasionado y tan Así exitoso es. Como uno le dé contenido, ¿no? Así es. Y nosotros tomamos la decisión de hacer nuestra organización civil, esta empresa social, y ahí vamos, ¿verdad? ¿Quiénes tienes de junta directiva o quiénes tienes ahí de consejeros? Está Óscar Cerrato, pues una persona muy experta en todos los temas de familia, Exacto. jurídicos, escribió el Código de Familia de este estado. Un Está Guillermo Noriega Esparza, que pues no ocupa mucha presentación, el mismo, ¿no? Está también Rocío Rodríguez, que nos ha servido como un enlace empresarial. Magnífica persona. Ahorita está en la dirección de FESAC. Así es. Está también Pedro Valderrama González, que pues con más de 35 años en el sistema de Alcohólicos Anónimos, que es mi papá. Uh-huh. Mi consejero lo tengo ahí a un lado en temas de alcoholismo. ¿Tienes quien te jala las orejas ahí? Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Está el doctor psiquiatra Chavarín, Ajá. que pues, nos ha ayudado a redactar todos los talleres y todo lo que tiene que ver con la enfermedad de la drogadicción. Tienes consejeros de lujo, ¿eh? Totalmente. Y también está
No sé si se me escapa uno por el momento, creo que no, ¿verdad? Pero son esos cinco personas que, con las que me reúno. Y yo soy un joven que tengo todavía mucho por aprender. Claro. Y estos cuates y Rocío, pues nos han ayudado bastante en darnos esa dirección que necesitamos. Y desde esta organización creaste el programa Advertencia. ¿Qué es el programa Advertencia? Advertencia es un modelo de prevención integral pensado en el mañana, aplicado en el presente. Es educación preventiva. No le puedes exigir a un joven que tome buenas decisiones si no lo has educado ni le has dado buena información. Uno de los cinco principales causas por las cuales un joven usa drogas es la ignorancia. Y la ignorancia se rompe con educación. Sí. Entonces, si tú revisas el caso de Portugal, único país en la Unión Europea, 2002, legalizó todas las drogas, ¿verdad? Algunos países europeos han legalizado drogas, pero no todas las drogas. Portugal era el país de los más pobres en la Unión Europea y con más problemas en hace algunos años de drogas, de delincuencia, de todo. Se une la Unión Europea, le empiezan a meter muchos billetes a la prevención y después llega la legalización. Cosa contraria que se está haciendo en México. Sí. Se promueve fuerte en el Distrito Federal y en Guadalajara el uso recreativo, en este caso de la marihuana, cuando no se ha invertido en prevención educativa. Entonces, los jóvenes, ¿qué va a pasar? Pues llegan a un supermercado y no solamente ven alcohol, ven cerveza, ahora van a ver marihuana, cannabis. Pues no hay una educación preventiva. Exacto. Entonces, Advertencia va mucho más allá que el joven. Te metes a las escuelas con los jóvenes. Sí, nuestra visión va mucho más allá que un joven no se drogue o que deje de drogarse. Nosotros buscamos que el joven encuentre los dones y talentos por los cuales van a ser propulsores para alcanzar sus sueños. Que el día de mañana que la empresa, la familia, la escuela los necesite, ellos estén sanos para contribuir al desarrollo de una sociedad. Eso es lo que busca el programa. Va mucho más allá de que los jóvenes no se droguen. El problema nunca han sido las drogas. El problema son los vacíos internos de las personas que van y buscan eso sustancial para llenar lo que les hace falta. Exacto. ¿Ya cuánto tiempo tienes con este programa? Este programa inició de manera piloto hace 3 años, pero ya de una manera oficial, con los permisos de la Secretaría de Educación y Cultura en este ciclo escolar 2014-2015, y creo que llegó para quedarse. Creo que es un modelo que se tiene que replicar en todo el estado. Yo no recuerdo que tengamos otro programa de prevención, desafortunadamente, ¿no? No. Es el único que cuenta con esas características. Programas hay muchos, pero modelos de prevención integral con seguimiento como lo tenemos nosotros, no lo hay. ¿A cuántos jóvenes has llegado hasta ahorita, Tato? En este ciclo escolar fueron 3,050 jóvenes, mujeres, varones, con los cuales pudimos darles una prevención universal, se llama, que es información que todo el mundo deberíamos de tener. Después de ahí la partimos, es la primera etapa, después de ahí la partimos y hacemos la prevención específica. Después de aplicar un tamizaje, de sacar un diagnóstico, de observar jóvenes que están en familias funcionales, de observar jóvenes que no consumen pero están en riesgo, y de observar a jóvenes, que es el 45% de jóvenes que requieren atención inmediata, es decir, que ya presentan un consumo con drogas. A partir de ahí hacemos una prevención específica. Trabajamos con los padres de familia de aquellos jóvenes que ya lo requieren. Nos gustaría trabajar con todos los papás, claro, pero no podemos trabajar con 1,500 jóvenes por escuela. Sí, sí. Trabajamos con 600 alumnos, se les da seguimiento, si es el 45%, pues casi 300, de esos 300 van a la reunión de padres 150 y con ellos empezamos a trabajar. Exacto. ¿Y cómo reaccionan los jóvenes? Muy, muy a todo dar, fíjate, tenemos muy bonitas experiencias. En algunas secundarias se empalma la hora de receso con el taller que estamos dando, y la mayoría de los jóvenes a veces no quieren salir al receso por quedarse en el taller que estamos ofreciendo. Número uno, es de jóvenes a jóvenes. Número dos, no estamos platicando algo que bajamos un día de Google, como lo que regularmente hacen a veces, y van y lo presentan con los chavos. Somos jóvenes que tenemos la autoridad moral para hablar este tema, que sabemos divertirnos sin drogas, que pasamos momentos inolvidables, que nos desvelamos, que nos gusta la carne asada, pero le metemos, en vez de un barril de cerveza, le metemos un barril de horchata, de jamaica, de limonada, y así hemos aprendido a disfrutar los mejores momentos de nuestra vida. Eso lo transmitimos, lo inyectamos.
Y aparte, el taller que tenemos pues es muy dinámico. Hoy en día el joven, tú sabes, que aprende diferente. Sus códigos de comunicación son muy diferentes a los de hace algunos años. Ya si nosotros damos trípticos o algo, eso ya es obsoleto. Hoy en día yo tengo que enseñarles videos, comunicarme por ellos por Facebook, tomarles una foto, mandarles el Instagram para que reciban información. Todo eso lo tenemos en advertencia y eso lo hace pues muy dinámico, ¿no? Tu carrera, tu prestigio acumulado, la formalidad de tu asociación civil, el programa de advertencia acaba de ser recientemente reconocido con el premio de filantropía. Muchas felicidades, Tato. ¿Cómo te sientes? Sí, fíjate, muchas gracias. En el 2011 tuvimos la bendición de ganar el Premio Municipal de la Juventud. En el 2013 ganamos el Premio Estatal de la Juventud. Y ahora en este año se nos da la oportunidad de recibir ese premio. La verdad que se siente bien, pero es mucha responsabilidad ganar premios. Es mucha responsabilidad. Yo simplemente le doy las gracias a Dios porque Él es quien gana los premios y nos da chance a nosotros de salir ahí en la foto, ¿no? Creo que eso no debe de movernos los pies de la tierra, pero sí estoy bien consciente de la responsabilidad pública que esto genera, ¿no? Estar saliendo ahí en el periódico y todo eso nos apasiona mucho, nos gusta la responsabilidad, pero también sabemos que es todo un reto, ¿verdad? Que nos compromete a seguir en esta causa y mantenernos primeramente como personas íntegras, justas, como al día de hoy lo hacemos, que no es fácil. Exacto. El día de mañana estás ahí en el Oxxo, en una parada, y ahí te puedes corromper, ¿verdad? Y puedes tirar a la basura todo lo que has ganado, lo puedes tirar a la basura en 5 minutos, y es algo que siempre hay un temor dentro de mí hacia eso, ¿verdad? De decir, siempre mi oración es, Señor, ayúdame a mantenerme firme en lo que creo, ¿verdad? En lo que soy al día de hoy. Tengo muchos errores y yo no estoy para cambiar la vida a nadie, ¿verdad? Primero tengo que seguir cambiando la mía. Pero sí poder servirle mejor a la gente y ser... La gente hoy en día no ocupa ser buenas personas. Necesitamos ser ejemplos para poder transformar. Exacto. Buenas personas hay... discursos, ¿no? Buenas personas hay donde sea, pero hoy en día el joven ocupa modelos a seguir. Y eso requiere mucho, ¿no? Y pues qué bueno, ¿verdad?, que se ganó ese premio y yo sé que van a llegar otros también ahí. Seguramente que sí. Estamos hablando sobre el tema de la drogadicción en los jóvenes, la necesidad de irnos más a un enfoque preventivo con Tato Valderrama, que está haciendo un gran trabajo en esa materia. Regresamos con ustedes en un segundo.